Hablados con artistas internacionales, Caminata Canina, Balcón de las Flores, Bicicleta y Festival de la Trova, fueron algunas de las actividades que durante este fin de semana deleitaron a más de 120 mil personas en todos los eventos. Hemos disfrutado mucho con los familiares, los amigos, hemos vivido, hemos bailado y seguiremos disfrutando todos estos días hasta que termine la feria. Recuerden que florecer es alegría. La fiesta se sintió en los barrios y comunas con eventos como el Festival de la Familia en la Institución Educativa Jorge Eliezer Gaitán, el Festival de Salsa y Porros de la Comuna 3 y el Festival de Tangos y Boleros en La Floresta. La gente ha venido disfrutando, además, el comportamiento de la gente con el otro, el respeto por la diversidad, ha sido uno de los ejemplos que estamos dando en la ciudad de Medellín. Los corregimientos también viven la feria con las fiestas de la ruralidad y tradición en San Sebastián de Palmitas y la Fiesta de las Flores en Belé. Pasamos por San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas, venimos recorriendo las comunas eh, como Castilla, Manrique, donde hemos vivido una feria para la gente. Más de 1.300 artistas han participado en los primeros días de la tradicional Feria de las Flores que usted puede vivir de cerca en todas las multiplataformas de Telemedellín, canal oficial de la feria.